Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Un placer, señores, inmenso placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 14 de junio, año 2022. Un día interesante, muchas cosas interesantes aquí y en el mundo. La vamos a tratar de compartir toda con ustedes, pero si no podemos serán las mejores, tanto locales como internacionales. Aquí estoy en compañía de don Elías Ruiz Matut, el mejor. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. 14 de junio. ¿No le dice algo eso a usted, don Freddy? Mucho. 63 años. Pero primero el tiempo. Del año 1900. No, yo sé que usted no quiere hablar de eso, porque usted es nazi. usted es un nazi. Si no damos el tiempo, Elías, mira, sí, no damos el tiempo, sí, yo entonces sé, ahí está Jim de una yo vez. Yo le entiendo a usted, don Freddy, perfectamente. Yo sé cuál es la línea suya, pero lo voy a complacer. No, no, si tú quieres, no. Deja, el tiempo no vale nada. Mira, don Freddy, no está haciendo calor. Mira, don Freddy, óigame lo que le voy a decir. Está fresquito, no está haciendo calor. ¿Usted no se dio cuenta que estaba nublado? No he nublado, Elías, esos son los polvos del Sahara. ¿Usted cree? No, don Freddy, no. He nublado. No termina de caer el agua. He nublado y no termina de caer. ¿Por qué, don Freddy? Lo del polvo del Sahara. Eso es un sistema anticiclónico. El polvo del Sahara sirve como sistema anticiclónico. Sin embargo, la onda tropical que está en el sur del país, especialmente en las aguas del Mar Caribe, va a ocasionar que llueva. No va a llover como nosotros estamos esperando que llueva. Decía hoy la señora de mi casa, óyeme, pero que caigas agua rápido. No, no, no cae, no, porque, cae, no cae. Porque es un calor inconmensurable. Durante lo que resta de la tarde y principios de la noche, la Oficina Nacional de Meteorología dice que es posible que caigan esos aguaceros moderados, moderados, aquí en el Gran Santo Domingo y en distintas partes del país, por los efectos generados precisamente por esa onda tropical que acabamos de decir, transitando al sur del país en aguas del Mar Caribe. Se van a generar esos aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre diferentes localidades del noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, suroeste, la cordillera central y algunos sectores de la zona fronteriza. Dichas precipitaciones podrían extenderse de forma gradual a otros poblados cercanos a medida que avancen las horas. La zona desorganizada, una zona desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad, don Freddy? Cuando hay una zona desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas, la Oficina Mundial de Meteorología, la ONAMET, todos los organismos de meteorología, pues mantienen las expectativas. Porque este está, por ejemplo, ubicado cerca de las costas de Nicaragua y Honduras. Sin embargo, dice que tienen pocas posibilidades, está hablando de un 20%, de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Por su posición, distancia y movimiento actual, no representa ningún peligro para la República Dominicana. Sigue el calor. Continúa el calor, 31 y 33 grados Celsius la máxima, don Freddy. Las mínimas, 23 y 25 grados Celsius. Ese es el reporte del tiempo de la oficina. Mira, el día de hoy, la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública emitió su ordinario boletín, sí, sobre el comportamiento de la pandemia del coronavirus y el aumento del contagio por efecto de la variante Omicron. 6,000 y tantos muestras se tomaron y arrojaron 746 contagiados.
un tanto más de 150, menor a la cantidad de ayer, y no hubo muertos. Lo que quiere decir que está cediendo, si se hace la comparación de lo de ayer con lo de hoy. O sea, menos contagio, cero muerte. Ayer hubo casi 1000 contagios y 2 muertos, y hoy 746 contagios y 0 muerte. La ocupación hospitalaria para cama COVID es 7% apenas, y la positividad diaria anda por el 12%. Es decir que ha cedido un tanto con relación a lo ocurrido el fin de semana y ayer lunes. De todas maneras, las autoridades sanitarias mantienen el alerta de que se apeguen al protocolo tradicional del lavado de las manos, del uso de la mascarilla en lo posible y el distanciamiento físico y social. Pienso que tenemos que llevarnos de eso a los fines de controlar lo que está pasando, disminuirlo y volver a como estábamos anteriormente. Hay el llamado de las autoridades sanitarias a que las vacunas de la Pfizer se van a vencer hacia el día 30 del próximo mes de julio, por lo que se le hace una exhortación a la persona que quedan por vacunar, que acudan a los centros de vacunación. El que tenga una vacuna, que se ponga la segunda. El que tenga dos, que se ponga la tercera. Y el que tenga la tercera, que se ponga una cuarta, porque la vacuna es gratis y tenemos que aprovecharla porque eso salió muy caro, Elías. Yo creo que sí, 36 millones de dólares se habla de esa compra de esas vacunas. Ojalá que la gente acuda a los centros de vacunación. Hoy los centros del Ministerio de Salud Pública para hacer pruebas PCR, pruebas del COVID-19, estaban un poquito más activos. Había mucha gente acudiendo a estos centros. De todo esto, lo que más ha preocupado a la población dominicana ha sido los contagios en algunas escuelas del país. Han habido escuelas que han tenido que cerrar, literalmente, para evitar que haya un mayor contagio en esas escuelas. Eso se tenía previsto. El Ministerio de Educación había establecido, recuerdo, como ahora, cuando se estaba restableciendo otra vez la docencia presencial, que al momento de que haya algún rebrote, contagio con estudiantes y profesores, se iban a cerrar las puertas y se iban a reabrir según sea el caso. Y eso es lo que está ocurriendo en algunas escuelas del país, que no todas. Yo vi, por ejemplo, en el caso de Azua, en una escuela donde algunos 50 niños resultaron positivos COVID-19, se cerraron las puertas de esa escuela y se proyecta abrir. Se está continuando dando clases virtuales. Ahora bien, ¿qué pasó según las informaciones que se vertieron a nivel nacional? Comenzaron a decir que ya las clases iban a ser virtuales otra vez, que ya se iba a volver otra vez a lo virtual, y hoy el ministro de Educación, Roberto Fulcar, acaba de desmentir la especie y dice que no se va a culminar el año lectivo de forma virtual, que simplemente se van a esperar que estos casos vuelvan otra vez a la normalidad, porque aquí hay que reiterar que el Ministerio de Salud Pública ha dicho que no se trata de una nueva ola de COVID-19, se trata de la misma variante Omicron en una subvariante, y que esta está causando menos mortalidad que cualquier otra especie de COVID-19. Y entonces lo que están haciendo es
que inmediatamente después se recuperen los maestros o los alumnos, vuelvan otra vez a sus clases normales. Hay que decir que ya estamos culminando el año lectivo 2021-2022. O sea, que tampoco es que falta mucho para esa culminación de la docencia. Lo que está en cuestionamiento ahora es si las pruebas nacionales van o no van. Ya el Ministerio de Educación había dicho que sí, pero no sé, con esta informalidad sí, y sí, con esta cosa... Sí, se va a hacer, está anunciado, tiene fecha y todo. Sí, yo digo que sí. Lo que yo digo es que hay cuestionamientos por parte de... Sí, hay gente que quiere que se haga la evaluación mejor porque el año fue irregular, pero como sea, tiene que ser una prueba benigna porque sí, antes, durante hay que estimularlo a los fines de que no dejen las aulas. Ojalá que todo eso estoy pueda salir bien y que el ministro de Educación se ponga a trabajar en el tiempo muerto, en reparar los planteles escolares que están dañados, en equiparlo y en preparar el año escolar, porque los últimos 3 años que hemos tenido han sido muy irregulares y hemos retrocedido en el orden de la docencia en la escuela pública. Ojalá esto se pueda hacer. Mire, al principio del programa, Elías, haciéndose el gracioso, como si él fuera un sacerdote, hablaba de la fecha y yo le quiero decir que sí, que el 14 de junio es una fecha importante en la historia reciente del país. Fíjense cómo se da la fecha. 1959, un grupo de dominicanos en el exilio que no veían bien la dictadura y tenían esperanza de combatirla por vía directa, organizaron una expedición armada que vino por agua y por mar, por aire y por mar. Una llegó por Constanza y otra llegó por Maimón y Estero Hondo. Ese grupo estuvo formado por dominicanos en el exilio y por extranjeros que fueron solidarios con ellos de diferentes ideologías. El grupo de expedicionarios no triunfó, fracasó, la dictadura lo aplastó. Algunos se salvaron y algunos extranjeros volvieron a su país, pero aunque eso fracasó, sembró la semilla de la voluntad de terminar con la dictadura. Y eso fue caminando y ya para 1960 surgió el movimiento clandestino 14 de junio, porque la primera expedición llegó el 14 de junio del 59, entonces eso se llamó Movimiento 14 de junio. Tuvo una gran aceptación entre los jóvenes, sobre todo entre los estudiantes de la universidad y la gente más progresista. Ese movimiento lo lideraba Manolo Tavares Justo y su esposa, una de las Mirabal. Fue caminando y ya para finales de 1960 se convirtió en un partido oficial, Partido Revolucionario 14 de junio. Y evolucionando así, con todo esos tropiezos, de primero un movimiento clandestino, después un partido con muchísimas vicisitudes, gente que caía preso, otros que lo mataban, hasta que Manolo cogió la loma y murió en la Manacla con un grupo guerrillero, pero siempre se mantuvo la semilla sembrada en el movimiento expedicionario del 14 de junio del 59. Todavía hay gente viva del grupo de expedicionarios y de los muchachos que fueron a la guerrilla con Manolo. Muchísimo. Por ahí está Rafael Pérez Modesto, Fafa Tavera, El Bacho. Toda esa gente estuvo en la guerrilla y está vivo y cuenta la historia. Hoy
nosotros nos detenemos y le hacemos reverencia a ese grupo de hombres que dio su vida, su sangre, en aras de la libertad, luchando contra la tiranía. Y a los que están vivos, me quito el sombrero. Del grupo de expedicionarios del 14 de junio del año 1959, queda vivo Delio Gómez Ochoa. Delio Gómez Ochoa es cubano. Tiene casi 100 años ya, ¿eh? Y vino en la expedición junto con Enrique Jiménez Moya, que fue el jefe de la expedición del 14 de junio del año 1959. Ciertamente, ahí estuvo también Mayovanex Vargas, estuvo también Pou, ¿cómo se llama Pou? No recuerdo bien el nombre. Poncio Pou Saleta. Poncio Pou Saleta, que lo entrevisté. Precisamente Poncio Pou Saleta, Mayovanex y Adelio Gómez Ochoa, que eran los que quedaban con vida cuando este movimiento cumplió 50 años. O sea, hace 13 años que nosotros lo entrevistamos. Posteriormente murió Mayovanex, murió Poncio Pou Saleta, queda vivo Delio Gómez Ochoa, que hoy precisamente se conmemoró en el monumento al 14 de junio, que está ubicado en el Centro de los Héroes, precisamente así se llama, Centro de los Héroes del 14 de junio, por eso se llama así. Y allí entonces, en este monumento, estuvo el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, estuvo ahí también Isabel Vargas, Camila Rodríguez y José Horacio Rodríguez, en representación de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Esterondo. Ese monumento que ustedes veían ahí es precisamente en Esterondo. Aquí en el Centro de los Héroes está también otro monumento que habilitaron para poder acudir en el día de hoy. En esta ocasión, 63 años de la expedición de 1J4, don Freddy muy bien explicaba que ciertamente, luego de la muerte de esos expedicionarios en el año 1959, quienes se salvaron fueron exactamente lo que yo acabo de mencionar, don Freddy. Se salvó también un jovencito que vino en la expedición llamado Pablito Mirabal. Exactamente. Que vino junto con Gómez Ochoa. Parece que eran parientes, vecinos o buenos amigos, porque Ochoa ya era un hombre terminado. Y que no tenía Pablito nada que ver. Era un menor de edad. Sí, y no tenía nada que ver con los Mirabal de aquí. No, absolutamente. Él fue devuelto a Cuba, sí, por la tiranía, y se desarrolló políticamente allá y vino al país. Aquí se le hizo un reconocimiento. Y venía cada año para la fecha, pero tuvo un accidente de la naturaleza allá en Cuba, andando en un caballo, creo que en Pinal del Río, le cayó un rayo y lo mató. Increíblemente. Sí. Pues ahí está, entonces, como decía don Freddy, fue esta expedición del 14, que fue, como dice don Freddy, también fracasó, porque murieron todos. Cuando llegaron a Puerto Plata en avión, ya... No, en avión llegaron a Constanza. Perdón, a Constanza. Cuando llegaron a Constanza, dije Puerto Plata, Constanza en avión, que ya lo habían avistado todo el mundo, primero fueron enfrentados por la fuerza del ejército allí, y en Maimón Esterondo ya lo estaban esperando. Ya el ejército estaba esperando esa expedición, parece que dice este historiador, que fue presidente también de la Comisión Permanente en el gobierno pasado,
que parece que fue que se le perdieron algunos documentos, pero yo digo que fue la misma población que lo delató. Y ciertamente fueron enfrentados a tiros. Repito, se salvaron estos cuatro, fueron apresados, pero luego, yo no sé si fue la divinidad que lo salvó, porque un grupo de periodistas norteamericanos estaban aquí y pidieron precisamente que se les salvara la vida a estos expedicionarios. Luego, como decía don Freddy también, Manolo Tavares justo conformó el movimiento 14 de junio, 1J4, don Freddy, que todavía hay mucha gente que está orgullosa de pertenecer a este movimiento, y ya esto es una evolución que entonces culmina este movimiento del 1J4, el 14 de junio, en contra del régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que por esa misma razón apresan a los esposos de María Teresa Mirabal, las dos hermanas, y lamentablemente cuando éstas van a visitarlo a Puerto Plata, mueren a su regreso. Dicen que fueron muertas a palos. Las mariposas posteriormente fueron señaladas por un poema que escribió una de las poetisas más importantes, Soledad Álvarez. Y luego fue puesta canción también esa, en homenaje a las hermanas Mirabal. Punta de lanza para la caída del régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Nos vamos a una pausa comercial, venimos con más. El día informativo marca varias actividades importantes hoy. La primera, el presidente que estaba desaparecido desde de la cumbre, no se le veía, de la cumbre de las Américas, salió de allá, no se le vio el sábado, no se le vio el domingo, no se le vio el lunes, y hoy apareció en una actividad del Ministerio de Turismo en un hotel de la capital, donde se puso en ejecución una comisión de veedores sobre la buena práctica administrativa de esa institución, el CITUR, y está integrado por académicos, los rectores de las principales universidades o ejecutivos de las universidades, a los fines de velar porque todas las inversiones que se hagan en el departamento que tiene que ver con la construcción de obras en el Ministerio de Turismo se hagan por el libro. Una actividad donde el presidente tuvo un discurso donde reveló todo lo que este gobierno ha hecho en aras de la buena práctica administrativa, que comenzó con la creación de un departamento de ética que dirige el padre Serrano. ¿Manuel Serrano? No, Manuel Serrano no. El padre Serrano, que era sacerdote, ya no es porque renunció. Y está encargado de ese departamento, que es una dependencia del despacho de doña Milagro Ortiz, que del departamento de ética gubernamental. Pero también estuvo allí el de compra y contrataciones, Carlos Pimentel, y el presidente hizo una historia de todo lo que este gobierno ha hecho en aras de la buena práctica y el mejor uso y empleo de los recursos del Estado. Y exhortó a los veedores a hacer su trabajo en aras de garantizar el buen uso de los fondos del Estado. Dijo que está esperanzado en que
junto a ese departamento, a esa veeduría, se creen otras instituciones a los fines de garantizar que el cambio, Elías, no tiene escape de corrupción y que si son detectados, son llevados a la justicia. Un discurso interesante del presidente. Hay otra actividad que tuvo que ver con el turismo en el día de hoy. No, esa es, te estoy diciendo que ese es el Ministerio de Turismo, Elías. Porque ahí estuvo también un grupo de estudiantes a quien el presidente Luis Abinader les exhortó, le hizo exhortaciones de mantenerse firmes, de estar atentos a que crean en ellos mismos. Yo vi al presidente entusiasmado con estos jóvenes que, siendo precisamente de el área turística en las diferentes universidades, también entonces, se habló sobre ese particular. Don Freddy, ha habido una situación que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y yo Pero perdóname, Elías, porque yo no he terminado el tema. Ah, adelante, continúa. Sí, porque te dije que el día informativo marcaba varias actividades. Esa que la inició el presidente fue temprano de la mañana, pero para el mediodía fue convocado el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que está caliente, porque hay un chisme ahí. Tú sabes que en el día de ayer lunes, el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo visitó a Margarita Cedeño. Y Margarita muelú al fin. Cogió la foto y la mandó a los periódicos. No, pero y eso tuvo una exposición extraordinaria en las redes, al extremo que Gonzalo Castillo tuvo que decir. Pero Margarita fue la última que yo visité. Yo lo visitaba a los otros, también a los otros cinco, y puso una foto de él visitando a Domínguez Brito, a Karen Ricardo, a Marisa, a Abel, y hasta Luis de León. Y al profesor Luis de León. Entonces, ese era un tema, porque el chisme decía que Danilo mandó a Gonzalo a que visitara a Margarita para el apoyo, porque Margarita era la preferida de Danilo. En fin, tú sabes cómo es que se arman eso. Claro, porque que además de eso hay un chisme también con Abel Martínez. Sí, entonces ya tú sabes eso. Vamos a ver cuando dé Héctor Olivo los resultados de la reunión de hoy, a ver qué ha pasado ahí, cómo se calmaron las aguas. Hay que decir que esa reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se lleva a cabo hoy porque fue suspendida el día 6, lunes, que fue el día que lamentablemente murió Orlando Remera, el ministro de Medio Ambiente. Decir, además, que la situación política del Partido de la Liberación Dominicana es la siguiente. Hay elecciones internas en octubre próximo. Y lo que se dice tras los bastidores es que Danilo Medina apoya a, precisamente, Margarita Cedeño como candidata presidencial. Es por eso que a mí me dijo una alta figura de la alta dirección del PLD, que me lo encontré con él el fin de semana. ¿Del PLD? Sí, uno de los más altos representantes. Que no está ni en el número 6 ni en el número 7, está del 5 para abajo. Ajá. Y me encontré accidentalmente con él visitando un amigo. Yo tengo la hermana, que no es Don Luis. Y yo le pregunté, ¿y qué? Dime, ¿cómo va lo precandidatos presidenciales? Dice, ahí no hay nada que buscar. A ver, le pasó el rolo a Margarita. No, Freddy, pero yo te estoy diciendo, Elías, pero la verdad no es para decirle. Pues yo decía, don Freddy, que lo que dicen los mentideros políticos
es que supuestamente Danilo Medina apoya a Margarita Cedeño como precandidata presidencial. Y que ese es el as que tiene Danilo Medina debajo de la manga para contrarrestar a Abel Martínez, precisamente. Porque, ¿tú sabes lo que me dijo también ese muchacho? Y amigo mío. Que Rafael Paz se fue del PLD porque quería ser candidato, precandidato presidencial también. ¿Precandidato presidencial? Sí. Que me perdone su amigo, don Freddy. Que me perdone su amigo. Pero yo, como le dijo el chino al piano. El que no tiene mérito. Yo no te creo. Y es joven y tiene derecho a aspirar. Don Freddy, no le creo. Pues decía que ante esa situación, Francisco Domínguez Brito es visto como el precandidato pusilánime, el precandidato que perdió la oportunidad. Pero retira eso, no. Ese es mi amigo. Pero ese es amigo mío también. Yo le estoy diciendo lo que dicen los mentidores políticos. No, pues dile mentiroso a los mentideros. Sí, no. Francisco Domínguezito es muy serio, un hombre. No, pero es que yo no he dicho que no es serio. Una cosa es no ser serio, otra cosa es pusilánime. Don Freddy, pero la encuesta para seleccionar los candidatos presidenciales en el año 2019 fue Francisco Domínguez Brito que ganó. Y él se la cedió a Gonzalo Castillo. Y el que más condiciones tiene, debo decir. El que más condiciones tenía, don Freddy. Ya no. Porque a ¿Y raíz... cómo la perdió? ¿A partir de qué? A partir de ese hecho. ¿Tuvo algún accidente? A partir de ese hecho, a partir del hecho de él ser el candidato presidencial preferido en el Partido de la Liberación Dominicana, de ceder su puesto a Gonzalo Castillo. Es que no lo cedió. Que no. Gonzalo fue impuesto. Ajá. Y si a usted le imponen una cosa y usted lo acepta, no, usted no cede. No. Ah, no cedió. Él hizo campaña por Gonzalo Castillo. No recuerdo haberlo visto. Ah, pues yo sí lo vi, don Freddy. Yo vi que él quemó una gorra. Eso fue antes, don Freddy. Guillao como el diablo está y quemó la gorra. Eso fue antes. Eso fue antes de eso, don Freddy. Por eso que tenía tanta gente en el PLD. Porque él decía, él decía que iba a favor de las bases del PLD. A partir de ese acontecimiento, Francisco Domínguez Brito, a mi modo de ver, perdió la oportunidad. Y por eso nadie habla de la contienda de Francisco Domínguez Brito. Ahí lo escuché decir, lo vi en algún medio de comunicación digital, diciendo que él quiere un debate con el presidente Luis Abinader. ¿Quién? Oye, Francisco Domínguez Brito. Y no tiene derecho. Y don Freddy, ¿de cuándo a dónde Águila caza moscas? Ahora tú estás repitiendo lo de Margarita. tú eres de Margarita. El hecho es que Margarita Cedeño de Fernández, estratégicamente, para dar a entender precisamente que Danilo Medina le apoya, publica esta foto con Gonzalo Castillo, muy, muy estratégicamente. Hay que decir que el que le subestime a Margarita Cedeño está equivocado, ¿eh? Es sagaz políticamente. Ahora, ¿qué pasa? Abel Martínez es quien tiene la de ganar en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero el sector de Danilo Medina en el PLD no lo ve con buenos ojos a Abel Martínez, porque lo ve... Le va a hacer el paso. Muy cerca de Leonel Fernández. Pero Sin embargo, espérate, no es que él no está cerca, Elías, porque es que Leonel tiene un partido que se llama Fuerza del Pueblo y Abel pertenece a un partido que se llama de la Liberación Dominicana, tan distante totalmente. ¿Verdad, don Freddy? Y cualquiera que lo vea, usted se lo cree. Yo lo único que le digo es que si le cierran el paso como se lo cerraron a Domínguez Brito, mire, ese muchacho va a ser vicepresidente. Por supuesto que sí, y con mucho mayores posibilidades de ser presidente en el 2028. Claro que sí. Porque eso es lo que estamos hablando. Si le cierran el paso en el Partido de la Liberación Dominicana,
le están cerrando el paso y le están abriendo el paso a otro candidato presidencial, que todo el mundo sabe quién es, que es el mismo PLD pero vestido de verde, que es la Fuerza del Pueblo. Vamos a la pausa comercial. Bueno, Elías, te tengo dos informaciones. Tres. Primero, tú sabes que el jueves es día de fiesta. Jueves es día de Corpus Christi. Corpus Christi, no se trabaja, es sagrado, porque ese día fue que el buey habló. Según la mitología, sí, la fábula, el buey le dijo al hombre que ya basta de tanto trabajo. No, el hombre salió y le puso el arado al buey para la tierra y le dio un latigazo, ¡arre! Y el buey miró para atrás y dijo, tú no descansas. Y el hombre se asustó tanto que salió huyendo y... Todavía no estaba esperando, hombre. Cuando ya no podía más, se paró, mira, y se sentó. Y un perrito que él tenía llegó ahí con la lengua afuera y le dice: el perrito, hasta yo me asusté. Pero ya, en serio, Lía, mira, sí, el Vaticano dio un documento hoy, sí, diciendo que la salud del Papa Francisco está en un estado muy delicado. Ay, sí. Y que por ello el Papa no podrá encabezar los actos del día de Corpus Christi, ni siquiera en silla de ruedas como lo estaba haciendo, porque los médicos les recomendaron descanso total para que se pueda recuperar de su dolencia en las rodillas. O sea que mala noticia para los feligreses católicos que no van a poder ver la ceremonia encabezada por el Papa allá. En su defecto, ¿quién encabezaría? No, eso hay un colegio cardenalicio ahí que, sí, yo, sí, que seguramente le suceden. Sí, sí. Hay que decir, don Freddy, que esta es, no es la primera vez, creo que es la segunda vez en la historia del Vaticano, donde hay dos papas. Sí, 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 sí. Un papa emérito, sí, el papa Benedicto XVI, sí, 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 y el papa Francisco, que es el actual Bergoglio, argentino, y que en esta ocasión es un problema en las rodillas. Sí, sí, no puede, no tiene fuerza en las rodillas, mucha dolencia. Parece que hay un asunto también de edad, porque él... No, parece no, Elías. No, pero él ya está sobre los 85, 87. Entonces, es una situación... Bueno, puede ser el anuncio. El otro anuncio, Elías, que hoy se inició el Festival de las Flores allá en Jarabacoa y Constanza. La gente que pueda ir el día feriado a verlo, que eso es preciosísimo. Cuánta variedad de flores de colores lindísimos. Y mañana se inicia la Feria del Mango en Baní, mañana miércoles, pero también... Queda otra, la tercera información, mañana miércoles, son las elecciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Estado, y que está muy reñida la contienda electoral entre Jorge Adhana y Edil Trudy Beltrán. Dicen que Jorge Adhana es apoyado por Hipólito Mejía y Edil Trudy Beltrán por el gobierno de Luis Abinader. Ah, sí. Ah, pues está dentro del mismo PRM. A mí me sorprendió que Emma Polanco dijera públicamente que apoyaba al rector Adhana. Sí, al aspirante a rector. Hasta el día de ayer o hoy, yo veía a Edil Trudy Beltrán como el franco ganador de la rectoría.
Pero ahora yo no sé, don Freddy. Fíjate qué pasa, que es que al filtrarse que Luis Abinader y el gobierno apoyan a Beltrán, toda la gente de la oposición, todos los opositores, y yo no incluyo a Hipólito ahí, apoyan a Hanna. Sí, porque Hipólito, a mí me ha sorprendido lo moderado que se está políticamente en estas contiendas electorales. Y decir, don Freddy, que Edna Polanco hizo un buen trabajo en OAS. Sí. Dijo que va a entregar la universidad sin deudas. Eso no se lo cree ni ella misma. ¿Usted cree, Freddy? ¿Y por qué, don Freddy? Yo sé lo que te digo. Mira, Elías, mañana vamos a... ¿Tú tienes informe? Mañana vamos a ver el memorándum número 197-39 del director de la Policía General TEN a sus miembros para que vayan a las iglesias los domingos o los días feriados y se hagan un informito de lo que vieron o escucharon. Pero eso no es nada nuevo en los cuarteles. Siempre, desde que se firmó entre el Estado Vaticano y el Estado Dominicano el concordato, siempre los militares y policías han sido exhortados a ir a misa. La novedad que tiene ese memorando de jefe de policía, y lo hacen todos los jefes de policía, todos, pero desde que llegan. Acá. La novedad que tiene este es que exhorta a que vayan a su iglesia, los católicos y los no católicos, Elías. Eso sí es una novedad, porque anteriormente nada más se soltaba que fueran a la misa de la iglesia católica. Porque ahora se sabe que hay una secularización de las iglesias y que la mayoría ahora no es eminentemente católica. Hay una gran cantidad de militares y policías que pertenecen a las iglesias protestantes. Sí, a las evangélicas. Entonces, venga acá.